¿Qué tal amigos? Soy Jasper Singh. Bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. Hoy quiero hablar de algo que es... Mmm, ¿Cuál es la palabra? Sensible y fácilmente ofensivo. Pero este es un concepto importante para entender porque va a dejar claro que las diferentes formas en que puedes proporcionar valor, no solo en tu negocio, pero en la vida. Si me hubieras preguntado hace 20 años, ¿es egoísta o malo o malvado hacerse rico? Habría dicho, sí, lo es. Habrás oído en las noticias que los ricos hacen cosas malas, que no pagan sus impuestos, que son egoístas y codiciosos, que no se preocupan por los demás, solo por ellos, y que no hacen nada por la comunidad. Ah, la gente rica es estúpida, pero hay algo más que eso. Así que en este video quiero repasar si hacerse rico te convierte en una mala persona. Primero empecemos con lo básico aquí. Vamos a separar ser rico y ser un imbécil. Así que me veo diferente a la mayoría de la gente. ¿Quieres decir que eres muy guapo? Bueno, quiero decir, no sé nada de eso. Si me trata mal una persona al azar en la calle, o si recibo un mal servicio al cliente, a veces la gente saca la conclusión y dice que, oh, esa persona es racista. Por eso te han tratado mal. Puede ser, pero no necesariamente. A veces la gente simplemente es estúpida. ¿Hay racistas por ahí? Sí, créeme, he tratado con mi parte justa. Pero no todos son racistas. Y al igual que eso, no todas las personas ricas son egoístas y egocéntricas y codiciosas y que no se preocupan por los demás. Algunos son muy cariñosos y algunos son muy agradables y algunos son muy serviciales y otros son, bueno, unos imbéciles. Lo que he aprendido es que el dinero no cambia lo que eres. El dinero solo amplifica lo que eres. Así que si eres un imbécil y luego sales y encuentras una manera de hacer un montón de dinero, ahora tienes una herramienta para convertirte en un idiota aún más grande. Pero si eres una buena persona y ahora vas y ganas más dinero, bueno, ahora tienes una herramienta para hacerlo bien. El dinero no crea lo que eres, solo lo amplifica. En segundo lugar, hablemos de tu familia. Si eres como yo, Puede que hayas crecido diciéndote, no hables de dinero, no pienses en el dinero y no te preocupes por el dinero porque eso es malo para ti. Y luego tienes que salir y ver a esas mismas personas salir y vender gran parte de sus vidas para que les paguen porque cuesta dinero comer y cuesta dinero alimentar a otras personas. Mira, si eres una buena persona y tienes dinero ahora, tienes una herramienta para hacer más cosas buenas. Acabamos de hablar de esto en el primer punto, pero lo que también significa es que cuando tienes dinero puedes cuidar mejor de tu familia. Puedes llevar a tus padres, a tu mujer, a tus hijos a unas vacaciones más agradables. Puedes crear un fondo de inversión para tus hijos. Por fin puedes dejar de vivir con miedo o de preocuparte por cómo vas a pagar tus facturas. Y por fin puedes dejar de vivir tus vidas según las condiciones de tu jefe y empezar a vivir tu vida según tus propias condiciones. En tercer lugar, el poder que creas. En mi viaje como emprendedor, ocurrió algo realmente loco. Después de años de esfuerzo y sacrificio y de noches sin dormir, por fin empecé a ver el éxito por el que tanto había trabajado. Sé que suena surrealista, pero cuando trabajas tan duro por algo y pasas los años construyéndolo, es casi surrealista cuando sucede. Y cuando empiezas a ver el éxito, entonces quieres más de él. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio y empiezas a ver ese pequeño músculo, cuando ves ese éxito, ahora quieres aún más, por lo que quieres quemar aún más grasa y construir más músculo. Es el hambre que te mantiene trabajando duro y en el negocio la forma en que crecí fue invirtiendo mi dinero en otros servicios y productos y softwares. Luego con el tiempo empecé a contratar gerentes y empleados y miembros del equipo y si quieres que sea completamente honesto, esto daba mucho miedo porque ahora si no gano dinero, ellos no cobran y no pueden mantener a sus familias. Eso me da miedo. Cuando compro un producto o servicio o un software, estas empresas me ayudan, pero proporcionándome algún tipo de valor y luego yo les ayudo pagándoles, lo que utilizan para pagar a sus empleados y sus honorarios. Y cuando contrato a gente o incorporo a miembros del equipo, esto crea más puestos de trabajo y ayuda a más personas a mantener a sus familias. No digo estas cosas para presumir, te digo estas cosas porque nunca había pensado en ellas. Por ejemplo, una vez uno de mis ayudantes tenía problemas con las deudas que contrajo años antes de conocerme y me lo contó, nos sentamos a hablar de ello y le di un gran adelanto. De este modo Pudo saldar todas sus deudas y no tener que pagar más intereses. Es una gran sensación poder ayudar a otras personas que te ayudan de esta manera. Ahora, bajando la lista, si tienes dinero y no estás en un agujero, puedes cuidar mejor a tu familia y ahora puedes ayudar a otras personas a ser autosuficientes y adelante puedes dar más. Esto es sencillo: cuanto más tienes, más puedes hacer. Solo Bill Gates y Warren Buffett han donado 48.500 millones de dólares a organizaciones benéficas de su propio bolsillo, pero tienen exenciones fiscales por esas donaciones. Puede ser, pero tengo la fuerte sensación de que a las organizaciones benéficas a las que donaron su dinero no les importa. Y también tengo la fuerte sensación de que a las personas que se beneficiaron de estas donaciones no creo que les importe tampoco. Como dije antes, el dinero no te hace una mala persona y el dinero tampoco te hace una buena persona. El dinero solo amplifica lo que eres. ¿Hay imbéciles ricos por ahí? Sí. Y a nadie le gusta tratar con ellos. Así que si eres una buena persona y aprendes a dominar tu dinero y puedes construir tu riqueza ahora, puedes ayudar a tu familia aún más y puedes dar a tu comunidad aún más. Y ahora tienes la capacidad de ayudar a otras personas a ser autosuficientes a través de tu capacidad de crecer y gastar. Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta, compártelo con un amigo para que podamos ayudar a difundirlo. No te pierdas nuestros nuevos videos sobre emprendimiento, negocios y dinero todos los miércoles y viernes a las 7 y media de la mañana, hora del este. Presiona el botón de suscripción y la campana de notificación de abajo que te dirán cuando se publican nuevos videos. Y como siempre, sigue luchando.